Un apetite en un coche o en un viaje de turismo. Orientación documental en hotelías, montañas, paisajes. El Aeropuerto Internacional del Cibao reconoció al viajero 1 millón tras alcanzar esa cifra de pasajeros transportados en el 2012. Y le premió con 100,000 pesos un certificado de reconocimiento y varios souvenirs al celebrar este año su 10º aniversario. Ramona Sánchez arribó en el vuelo 837 de JetBlue Airways, donde fue sorprendida cuando fue recibida a ritmo de música típica y se emocionó cuando le anunciaron que era el viajero que cumplía el millón y que por tanto se hacía un festejo por ese motivo. Recibida junto a los integrantes de ese vuelo por el ingeniero Félix María García, presidente del Consejo de Administración, el ingeniero Víctor Suárez, director ejecutivo, Teófilo Gómez, director administrativo y financiero, y otros ejecutivos de las líneas aéreas y del aeropuerto. Además de los 100,000 pesos y los regalos que le entregó el Aeropuerto Internacional del Cibao, recibió un boleto aéreo cortesía de JetBlue, que aprovechó la ocasión para hacer el anuncio por la coincidencia de que el pasajero 1 millón le correspondiera transportarlo a ellos. Los demás pasajeros de ese vuelo se alegraron y algunos hasta bailaron con el grupo típico que amenizó el acto.